Y bueno, gente, bienvenidos a esta noche de EXA, donde tendremos tres historias que nos esperan, que a mí realmente, Chris, me tienen realmente preocupado porque yo no las he escuchado, así que mucho nos vamos a sorprender porque estas cosas a mí normalmente me dan bastante miedo y como les contaba hace un rato, cuando comenzaron a decir que hiciéramos esto, yo dije, es una buena idea. Y más si está temblando como en este momento. Como en este instante para meterle más sabor y bueno, de ahí a mentalizarnos con calma porque este asunto, mira, todavía se siente, creo. Todavía se siente y Sí, fuerte. bonito, nos tocó. Qué manera de arrancar. Esos son Qué efectos especiales que le manera. pusimos a todo el país para que Para entonces que, estén. exacto, para que sientan la noche como realmente, o sea, no solo son efectos en 8D, en audio, que recuerden no despegarse de sus audífonos, sino que además tenemos un efecto aquí físico fuerte, ¿verdad? Bueno, de esta manera entonces, Óscar, arrancamos. Nosotros le damos la bienvenida a toda la gente de los 102.7 y también a todos los que se están conectando en otras plataformas. Yo estoy igual que vos. A mí me dijeron, Cris, nada más alistate un lugar tranquilo, ojalá solo para que no lo vean ahí hacer el papel de todos los sustos que se va a pegar. Y esa es la idea que tenemos también para toda la gente, ¿verdad? Que tengan unos buenos audífonos y que le presten atención a estos sonidos que, bueno, vienen increíbles. Son tres historias, como nos estaba diciendo Óscar, que vamos a estar escuchando y además vamos a tener la oportunidad de conversar con los creadores de estas historias en medio de cada una de ellas. Y además tenemos entradas para Nova Cinemas entre todos los que se conecten y empiecen a comentar, empiecen a compartir. Entonces, yo creo que eso es como lo más importante que tenemos que saber. Ya pasamos el primer susto, yo creo que ya aguantamos Así los es, demás. así es. Ya aguantamos cualquier cosa. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestros amigos que nos van a estar acompañando esta noche. Primero arrancamos con Eric, ¿Qué José, tal? Geoffrey, Yo ¿verdad? también. Que ellos son los creadores de este proyecto y ellos son los que nos traen estas piezas increíbles. Que bueno, espero que les haya gustado el efecto especial que le imprimimos al proyecto, ¿verdad? Ya no son 8D, ahora son como 8D más uno. Eso estuvo demasiado bien. Y ahora con esta voz. Así es. Y Bueno, bueno. ustedes nos cuentan. ¿Cómo se les ocurrió entrar a hacer un proyecto como este y qué es lo que más, lo que andan buscando detrás de este tipo de iniciativas? Bueno, andamos buscando que no duerman, para empezar. Bueno, te comentamos, Mimofonías es un programa de historias de terror en 8D, ¿verdad? Que es un efecto que hace sentir que los sonidos están en los alrededores. Y se llama Mimofonías por las Mimofonías, que son fenómenos acústicos paranormales que la gente puede llegar a escuchar, pero realmente no están ahí. Y sí, temblores incluidos. Temblores incluidos. No, de hecho, súper bien. Vamos a darle la bienvenida a Cindy, que nos va a acompañar también, a Cindy Ramírez de la Caja de Pandora, que se nos está incorporando a la llamada de hoy. Hola, No, Cindy, ¿cómo estás? hace rato estaba, lo que pasa es que salí corriendo. Hizo lo que no tenemos que hacer, Cindy. Sí, todo, todo. Vean, yo hago programas de qué hacer la gente, prepper, toda la cosa, pero quiero que sepan que si tiembla me vuelvo a ir porque les tengo pánico. Entonces, yo regreso, yo regreso. Okay. Excelente, excelente. Aquí estamos viendo en pantallita unos saluditos, pero bueno, seguimos con José que nos estaba contando, perdona. No, no, era solamente eso. Tal Gracias. vez, tal vez comentar que bueno, el proyecto sale a razón de un proyecto llamado Atium. De hecho, un saludo para José Reyes, que debe estar escuchándonos, que es nuestro y la persona que empezó realmente esto. La primera historia que vamos a escuchar fue como la idea es de él y le pasó a José Piedra el guión como para que ya lo hiciera en un guión para podcast, para radio, pero él digamos que es la cabeza detrás de eso, entonces le mandamos ahí un saludo a José. Así es, un saludo a José. Bueno, chicos, entonces, ¿qué les parece? Bueno, antes de comenzar la primera historia, Cris, tenías una información importante para los que nos estén viendo acá en Costa Rica.
Bueno, efectivamente, fíjate, Oscar, que la gente de Nova Cinemas nos dejó unas cajitas que las dejé guardadas allá en la cabina de los 102.7, porque si no yo me lo gasto, que son unas cajitas que tienen unas gomitas Trulú, traen una llave maya, traen un abre botellas y además traen entradas al cine para disfrutar cualquier película en cualquier Nova Cinemas del país con palomitas, refresco, hot dogs y no me acuerdo qué otra cosa más, y se lo van a llevar a alguno de la gente de los que se están conectando, ¿ok? Entonces la idea es que empiecen a interactuar, nos cuenten qué les parecen las historias, si tienen alguna pregunta, que compartan esa transmisión y entre todos los que lo hagan, al final vamos a hacer un sorteo, ¿ok? Entonces, para que la gente esté en todas, nos estén contando qué les parece, es importante antes de arrancar con esto, que alisten, como les dije al inicio, los audífonos, y no sé si alguno de los compañeros, si Geoffrey, Eric o José tienen alguna otra recomendación adicional para que los que no sabemos qué nos va a pasar, nos preparemos y alistemos, no sé, audífonos y qué más necesitamos tener. Yo recomendaría audífonos y a un volumen bastante moderado. No, con esa voz ya. ¡Qué miedo! Bueno, y yo aquí ya tengo, yo ya tengo mis estacas, ya tengo el ajo, ya tengo varias cosas, así que pueden ir preparando, les vamos a dar unos minutitos, porque yo les tengo otra información que es muy importante, y es que Mimofonías les tiene un reto a todos los que nos están viendo, y es que los que nos envíen a nuestro Facebook en Mimofonías, nos envíen una historia, puede ser un relato corto, nosotros estaremos escogiendo la mejor historia para producirla para el viernes 13, donde tendremos otro especial como este, porque digamos, venimos como en ¿cómo se llama? Como en grupo, ¿verdad? Primero el 31, ahora el viernes 13, y vamos a hacer otras tres audios los vamos a estar preparando para ese viernes 13, pero habrá un cuarto audio que será del público y que producirá Mimofonías especialmente para ese especial. Así que está excelente, está genial. Ojalá que participen y recuerden que nos pueden encontrar como Mimofonías en Facebook. Aquí ya se nos recuperó Eric, que también salió corriendo después del temblor, ¿verdad? Creí que había habido otro temblor. Me quedó la ¿cómo se llama? El eco ese que queda después. Y... Así es, no hay problema. Bueno, hemos tenido una gran cantidad de saludos, estamos increíblemente agradecidos con el apoyo que nos están dando en este nuevo proyecto y ojalá que sigamos desarrollando este tipo de iniciativas. Ahí saludos a don Johnny Pérez, a Caleb Montes, a Romy Batres, así que hay un montón de opciones, hay un montón de gente que nos está apoyando. ¿Y qué les parece, chicos, si vamos para la primera historia? Hey, bueno, yo por mí, listos o no, aquí vamos. ¿Listos o no? Así es, acá vamos. Entonces, vamos. Tengo una pregunta. Dale, es como yo andaba haciendo unas vueltas ahorita, ¿verdad? Entonces, del temblor. Exacto, me perdí la primera parte. Yo nunca los he escuchado. De hecho, yo he escuchado muchos audios de exorcismos y cosas de originales, digamos, para mis programas, y no sé, nunca los he escuchado propiamente. Entonces, lo que vamos a escuchar ahorita es algo que ustedes produjeron, ¿cierto? Es así. Así es. Ok. Así es. Son unos relatos, pero están enriquecidos con audio 8D, así que ya saben, audífonos, gente, se los recomendamos para que lo disfruten todavía muchísimo más y ojalá que la pasen tan bien como nosotros. Yo quiero contarles que en mi caso particular no he escuchado todos los relatos, así que también vamos a estar reaccionando un poco aquí y vamos a estar después hablando y que nos cuenten un poco más a profundidad qué hicieron, por qué llegaron a esas ideas. Entonces, yo vengo de ver El Conjuro, así es que ya vengo así preparada. Ok, Oscar, antes de que comencemos, nada más quiero recordar, José Piedra es el escritor principal, digamos, de los relatos. Eric, participó fuertemente en La Llorona y además ha participado como director. Eso se lo doy a la gente por si luego tienen alguna pregunta en específica para alguno sobre algún tema que se puedan ubicar. Y Geoffrey, no sé si así se pronuncia su nombre, Geoffrey. Por lo general la gente nada más me dice Jeff, con eso soy feliz. Jeff, dejémoslo en Jeff. Con esa voz ya entendemos qué es lo que ha hecho en este trabajo. Ya ahora sí estamos listos. ¿Me recomiendan cerrar los ojos, quedarme con audífonos o mejor los tengo abiertos?
Ciérrelos. Okay. Completamente cerrados. Listo. Apague la luz. No, gracias. Por su seguridad. Por su seguridad. Así es. Bueno, vamos entonces a arrancar. Nos quedamos nosotros con la gente y vamos entonces a incorporar la transmisión y que lo disfruten. Vamos, que parece que estábamos teniendo algún problema con el audio, que no se estaba escuchando. Entonces vamos a nada más a volverlo a agregar. Sí, porque Oscar, incluso a vos se te metió un sonido como de ultratumba. Yo incluso pensé que era parte de la situación, pero entonces ya entiendo okay. Que no. Listo, ya ahora sí, ya estamos. Vamos de nuevo. Apaga la luz para que no puedan vernos. Es mejor así. Mientras te cuento uno a uno los horrores del pasado. Ya sabes que a este es mejor conocerlo. Cierra los ojos. No hay nada que ver. Pero escucha con mucha atención. Una rama rota. Una voz. O una respiración cercana. Respira, pero no te relajes demasiado, que no se te olvide. Ellos también nos escuchan. Mimofonías. Relato 1. Posesión. ¿Creen ustedes en demonios y posesiones? Yo tampoco creía. Sin embargo, me fascinaba la idea. Seres espirituales que pueden poseer tu cuerpo y hacerte maldecir en lenguas extrañas. De esos seres que, según dicen, pueden ser llamados por un juego demoníaco o por palabras olvidadas, invocándolos desde el mismo Tártaro. La verdad no tenía idea, pero lo que no tenía dudas era que de existir, serían seres malignos, como perros rabiosos, que solo buscan corromper al mundo en caos, desgracia y locura. Y estaba en lo cierto. Lo que no pensé jamás fue encontrar seres cuya maldad hiciera ver como un juego de niños a la descripción misma del demonio. Yo vivía sumido en una rutina normal, la rutina de la rata, dirían algunos, puesto que en mi vida nunca pasaba nada. Más desde el maldito encierro mundial ese. Antes, tenía una vida social más amplia. Amigos, salidas, fiestas, lo normal. Y no creía en ninguna religión en particular. ¿A qué viene eso? Que siempre mantuve la mente abierta a escuchar sobre cuestiones paranormales. Me llamaban la atención. De joven frecuenté muchos lugares donde supuestamente aparecían fantasmas. ¿Han sentido ese aura de incomodidad? Ese donde ven a su alrededor, ven su habitación donde están todos los muebles,
los rincones, y nada parece estar fuera de lo normal. Pero simplemente hay algo que no está bien. Eso es lo que sentí cuando empecé a despertar ansioso, sin ninguna razón aparente. Se lo atribuí al encierro, y en broma decía estar volviéndome loco. Pero después empezaron los ruidos. Vivía solo en un apartamento de la ciudad, por lo que obvio el bullicio era constante. Pero estos eran diferentes, porque yo terminaba de trabajar hasta tarde y el cansancio me mataba. Siempre terminaba cansado, muy cansado. Y cuando iba a dormir, no podía, porque ahí empezaban los ruidos. Madera crujiendo, láminas de zinc expandiéndose y una endemoniada gotera que no paraba de caer. Sonidos normales de cualquier casa, quizá, pero no tan normales en un apartamento de concreto. Sin más madera que un par de sillas y con 5 pisos más encima del tuyo. Eso estaba devastando mi cabeza. Pasaban los días y sentía cada vez más cansancio. Se me cerraban los ojos y siempre estaba ansioso. Y sí, claro que me quejé con administración, pero me dijeron que ningún otro vecino lo escuchaba. Parecía ser el único. Y esto llegó a un nivel irreversible, un día en específico en que llegaron las pesadillas. Una donde una voz me hablaba y parecía susurrarme una única cosa. Déjalo. Déjalo. Decía. No vale la pena. De pronto en el sueño escuchaba a un niño llorando. Era yo mismo hace años. Había unos recuerdos de mi familia. Me cantaban cumpleaños. Sonaba el timbre de la escuela. Pero yo no estaba feliz. Y no me inquietaba tanto el verme así. Lo que me inquietaba era ver mis recuerdos exactos. Como si yo no fuera parte de ellos. De pronto desperté y miré el reloj. Grave error. Era la hora del demonio. Las 3 de la madrugada. Algo que quizá no me hubiera sorprendido en otro momento. No me hubiera sorprendido si no hubiese estado ese olor a quemado. Fantosmia. Es como lo intenta explicar la ciencia. Pero otros dicen que son el principal indicio de presencias extrañas. Solo que se equivocan. El olor real no es un quemado cualquiera. Es más parecido al olor de la carne humana calcinándose al asador. Así fue mi rutina por 3 días más. Despertar, trabajar con cansancio, cortar la última llamada del día y lidiar con los ruidos y las pesadillas por las noches. Al tercer día, durante mis pesadillas, decidí cerrar los ojos. Ahora lo sabía. Sabía que la posición desde donde veía mis recuerdos era justo desde donde me miraba la presencia. Y esa vez lo escuché acercarse poco a poco, con pasos extraños y chirriantes. Se acercaba cada vez más, hasta llegar a mí. Y la voz me dijo: "Déjala. Estás muy cansado". Y desperté, pero algo no andaba bien. Podía sentirlo. Ahora había algo a mi lado, viéndome dormir. Lo sentía y lo escuchaba respirar pesadamente. Yo no podía moverme. No sé si era porque no quería o porque estaba paralizado por el terror. Al final no me di cuenta cuando me dormí. Al despertar fue la peor mañana de todas. La noche me aterraba cada vez más. Pero ahora decidí hacer algo. Busqué en internet. Diversas fuentes describían el evento. No lo describían exactamente como un demonio. Decían que de hecho podía ser un aliado,
pero si quería le podía pedir que se fuera, dejando una extraña suerte de mensaje, un símbolo, solo unos círculos y rayas que debían ser exactos. Así que procedí a dibujarlos y, para asegurarme, los escribí en todos los espejos del apartamento. Cuando terminé, solo fui a la cama y traté de descansar, que era lo único que quería. Y me dormí profundamente. Desperté y de inmediato supe que algo había salido tremendamente mal. Yo estaba en un espacio gris, con luz trémula, pero ya no podía sentir mi cansancio, ni mi cuerpo. La luz que percibía provenía de un espejo lejano, muy lejano, y a través de él podía ver mi cuarto, mi cama y mi cuerpo, que recién se levantaba y se movía. Desde los diversos espejos podía verlo. Desayunaba, se duchaba y hasta se conectaba para trabajar. Solo que no era yo. Hablaba con mis padres, coqueteaba con mis amigas y recibía felicitaciones en el trabajo. Lo he observado por meses, años quizá, no lo sé. Solo sé que me robó la vida. Mientras yo me pudro en esta dimensión demencial de la que no puedo salir, mientras lo veo tener una vida mejor de la que yo tenía, siendo más feliz de lo que nunca fui y haciendo felices a quienes lo rodean, más de lo que yo nunca pude. Reía sin parar y disfrutaba como si no pasara nada. ¡Maldito! Lo odio. Lo detesto y le deseo el peor de los males. Deseo que tenga la peor de las muertes, que lo atropellen, que se caiga un precipicio y se rompa todos los huesos. Y me di cuenta que mientras mi enojo aumentaba, más me podía acercar al espejo. Cada vez tenía más cerca al bastardo. Ya no quiero recuperar mi vida. Solo quiero agarrar su pescuezo y estrangularlo hasta que sus pupilas se inyecten de sangre. Y él lo sabe. Oh, sí que lo sabe. Sabe que lo odio, que lo mataría si pudiera. Cuando ve al espejo, sabe que lo veo. Sabe que soy el abismo que lo observa cuando lo observa el abismo. ¿Cree que tapando el espejo con una manta logrará evitarme? ¡Ja! Iluso. Me teme y lo sé. Sé que lo atormento, que ya no duerme y ya no come. Es cuestión de tiempo para que enloquezca. Me acerqué hasta que al fin logré llegar al espejo y se lo dije. Le dije las mil y un formas en que lo asesinaría. Hasta que quitó la manta y me habló. Vaya valentía para ser un gusano. Pero me dijo que nunca lo lograría. Que debía buscar a alguien más fácil. Quizá hasta con una mejor vida y más joven. Preferiblemente que se sienta miserable y siempre esté cansado. Vaya imbécil. Cree que no veo lo aterrado que está de enfrentarme. Posiblemente ya la orina corre por sus piernas. Puedo oler su miedo. Sé que está a punto de huir, pero no lo hace porque lo encontraré. Pero al final logró convencerme. Tal vez encuentre a alguien mejor. Solo debo empezar por llamar un poco la atención. Un sonido por acá, algo imposible por allá, y hablar al oído, siempre al oído. ¿Creen ustedes en demonios y posesiones? Yo tampoco creía.
pero siempre supe que de existir serían seres malignos como perros rabiosos que solo buscan corromper al mundo. Y estaba en lo correcto. Lo que nunca imaginé fue que me convertiría en uno de ellos. Así que... ¿sentís eso? ¿Sentís ese cansancio? Escúchame a mí un rato. Escucha los sonidos que hay alrededor. Solo déjalo. No vale la pena. Wow. Debo decir, me escucho, ¿sí? Sí, sí, perfectamente. Vieras que, bueno, yo no conocía a los chicos que fabricaron estos audios. Primero que todo, la felicitación, sumamente, la experiencia, sumamente, a ver, se mete uno no solo en la historia, sino que usted empieza a recapitular cuántas veces uno se ha sentido así, ¿verdad? Ahora, fuera de eso, propiamente en los argumentos de la historia, me sorprende muchísimo. Yo pensé que iba a ser algo como las películas de terror, que inventan varas y todo. Pero felicidades de verdad porque investigaron muy bien de qué se trata el fenómeno de la posesión por medio del viaje astral y desdoblamiento. Describieron perfecto lo que pasa y la verdad la historia no solo me gustó, es más, pusieron hasta el pito. No sé si alguno de ustedes en algún momento ha realizado un viaje astral de ese tipo, suena un pito en el oído. Cuando sonó el pito yo dije, uy, esto suena como el del viaje astral, y cuando empezó la historia, así es que José, ¿verdad? Es el guionista, excelente guión, súper apegado a la realidad, demonológicamente y por medio de los viajes, súper, súper apegado a la realidad, me encantó en la forma, ¿verdad? Es como, me encanta, es horrible. No sabes el honor que vos, que sos experta en esto, que me diga eso. Wow, esta idea fue muchísimas gracias. Esta fue idea original de nuestro productor José Reyes, que terminó escribiendo con él, poniéndola en guión y agregando, como potenciándole sí sus factores de miedo, como por ejemplo como el fenómeno de la posesión, como el temor a los espejos, que eso es muy, muy, muy común. Creo que eso fue lo que más me gustó. Y como interactuaron en ambas dimensiones, del audio se desprende perfectamente que él se encuentra en una dimensión astral, desde donde se mueven los demonios, en la parte espiritual, y en donde está viviendo la vida. Eso pasa realmente en las posesiones demoníacas cuando la gente hace viajes astrales y no regresa. Entonces, regresa usted físicamente, pero quien regresa en su cuerpo es el demonio de la posesión, no usted, su alma y su espíritu no están ahí. Eso es súper, eso cuesta mucho pegarlo y lo hicieron espectacular. Muchísimas gracias. De hecho, aquí tengo algunos comentarios. Aquí Giovanni Leiva nos dice que bueno estuvo. Luis Diego González, buenísimo ese audio. No, la gente se metió en la historia y bueno, a mí me dejó realmente. Yo les voy a decir que yo me están sudando las manos. Mañana empiezo el ejercicio. No, y a mí me pasó, bueno, yo creo que yo lo disfruté, ¿verdad? Abro comillas, desde el otro lado de Cindy, porque Cindy agarró y le hizo como un análisis de la comparación de la vida real junto con esta historia que ellos nos presentan. Yo lo que estaba era viviéndolo literalmente. Entonces ese sonido en realidad estorbó, o sea, a mí en lo personal me estorbó, y tras de todo este abrigo me queda como muy holgado acá, y entonces donde yo estaba así, sentía como que alguien me estaba tocando y me hacía cariñito acá. Entonces si ustedes me veían, yo me iba como encogiendo, y o sea, de verdad que hacen que con los sonidos, sí, yo estaba como esa vara que más me toca, pero no quería pegar el color de que eso estaba sintiendo, ¿verdad? Pero entonces desde la parte, digamos, mía de percepción, fue increíble.
Sí, porque casi que lo sentí como que yo era el mae al que estaban atormentando y el que estaba sufriendo de todo este asunto de la posesión demoníaca y cómo su vida se iba transformando. Y entonces, bueno, me parece buenísimo. Y la gente, yo estoy acá conectado también viendo el Facebook por acá para ver los comentarios de la gente y si están metidísimos. Y bueno, queremos más, yo creo. Wow, impresionante, impresionante realmente. Muchas gracias a todos los que han estado escribiéndonos aquí a los diferentes comentarios que estamos viendo. Y bueno, ¿qué les parece si vamos para la segunda historia? No sé si es una buena idea, pero sí, exacto. Es lo que me dijeron que tenía que hacer. Me parece bien. Son las 11:30 y estamos sin temblor, entonces todo bien. Sí, todo, sí, sí. Todo sí. Aún. Sí. Aún. Gracias, José. Eso no hace falta. Muchas gracias. Excelente tema. Excelente Muchas tema, gracias. Buenísimo. Vamos entonces a preparar el siguiente audio y vamos con... bueno, mejor no les digo nada más y comencemos. Solo les recordamos que no hay muchos regalitos para ustedes. Tal vez si les contás, Chris, nada más antes de que empecemos con la historia. Efectivamente, vamos a sortear al final de la transmisión entre todos los que estén comentando y los que estén compartiendo también una caja que trae varios productos, trae gomitas, trae llaves maya, trae entradas al cine, trae palomitas, trae de todo un poco. Entonces, si ustedes se lo quieren ganar, la idea es que nada más comenten. Ahí nos comentan qué les pareció la historia, cómo estuvo el relato, si alguna vez incluso les ha pasado, porque yo creo que tal vez algunos en algún momento hemos vivido, tal vez no una posesión demoníaca, pero algo de actividad paranormal, o de pronto nos han asustado, de pronto... No o viajes astrales, viajes Exacto, astrales. Cindy, eso es lo que quiere decir, el parálisis del sueño, que muchas veces la gente como que lo ha vivido, pero no lo sabe explicar, o si lo explico creen que es que estoy loco, no es algo como que muy normal, pero yo sé que mucha gente lo ha vivido y tal vez en algún momento nada más se lo ha callado. Entonces, cualquier comentario es bienvenido, hagan sus aportes por acá y al final vamos a hacer el sorteo. Espero que no se desconecten por miedo, porque yo estuve a punto de, pero aquí seguimos, ¿ok? Ah, así es, bueno, iniciamos entonces. Apaga la luz para que no puedan vernos. Es mejor así. Mientras te cuento uno a uno los horrores del pasado. Ya sabes que a este es mejor conocerlo. Cierra los ojos. No hay nada que ver. Pero escucha con mucha atención. Una rama rota. Una voz. O una respiración cercana. Respira. Pero no te relajes demasiado. Que no se te olvide. Ellos también nos escuchan. Mimofonías. Relato 3. La vieja del Tule. Como siempre, hay muchas versiones de la historia. Algunas mantienen similitudes y otras cruzan la línea del horrendo. Pero si hay algo verdadero, es que no se puede tomar a la ligera ninguna de ellas, en especial si es de ella, de quien estamos hablando. Una de las almas en pena más desoladas y a la vez de las más peligrosas. Y de todas las versiones, hay una en la que creo especialmente, que es la que les traigo hoy, porque de todas es la más aterradora y la única de la que pude hallar un testigo. En aquellos años, ella era una hermosa joven que nunca se perdía los bailes ni las fiestas del pueblo. Jugaba con los corazones de los hombres hasta que cayó presa de la carne y se enamoró de uno en especial, con quien tuvo un hijo. El agonizante parto sucedió en una noche de lluvia torrencial, una que todavía parece representar perfectamente a su mundo derrumbándose. Sus padres se negaron a darle al niño, pero cedieron después de la insistencia de la chica, quien lo tomó en brazos, apartó la manta y gritó.
no era un niño. Apenas era humano. Era una abominación para ella. Su piel azul y escamosa. Sus ojos hinchados y ciegos. Su llanto innatural era una pesadilla. «Déjalo», le dijo su madre. «Nació mal, pero es tu hijo. Y ahora debes poner su cuidado por encima de tu felicidad. Por siempre». No importa lo que dijese. Para la joven ese no era su hijo. Solo un ser que le asqueaba y esperaba que no sobreviviera por muchas lunas más. Pero sobrevivió. Y terminó por tolerarlo. Tanto como su novio. Quien de por sí salía constantemente del pueblo por cuestiones de trabajo. Y ella no se quedaba atrás. Aprovechaba para fugarse a la primer fiesta también, hasta que su madre se lo prohibió. Y le dijo que nunca más le permitiría salir si no era para pasear al niño, porque esa era su vida ahora. La chica, ni corta ni perezosa, decidió agarrar al niño en brazos y ponerse su sombrero de tule, fingiendo que lo usaría cuando lo amamantase, para que no le diera el sol en la cara, y le dijo a su madre que iría a pasearlo entonces, si esa era su única forma de soltar sus cadenas un rato. ¿Y adivinen qué? Fue directamente a la fiesta, pero no llevaría la abominación con ella, claro que no. Por eso lo dejó cerca de un río cercano, a los pies de un árbol con el sombrero encima suyo, para que no se muriera el engendro. Y se fue. Pasaron las horas y la tarde empezaba a caer. Se hubiera quedado más tiempo, pero la época de lluvia no había terminado aún. La tormenta puso a correr a todos los invitados, incluyendo a la chica, quien corrió hacia el río lo más rápido que pudo. Su madre no le perdonaría si lo perdiese. Corrió y corrió hasta que encontró el árbol, con su base inundada por el agua. Y el niño ya no estaba allí. Entonces lo escuchó. Buscó y miró a la distancia. Distinguió su sombrero de tule, enganchado en un tronco a la mitad del río. Casi podía jurar que escuchaba el llanto proviniendo desde esa dirección. Corrió y se lanzó al agua, pidiendo perdón y llorando a gritos. Nadó todo lo que pudo hasta que alcanzó el sombrero. Pero el niño no estaba. Miró a todas partes intentando buscar el llanto. Pero este inexplicablemente parecía venir desde todas partes. No supo hacia dónde andar. Solo extendió sus brazos con gran desesperación. El agua era turbulenta, más de lo que era cuando se adentró, casi como una trampa mortal de la que no podía salir. Se hundía y salía. Tragaba agua a montones y tosía. No sabía dónde estaba la orilla. Solo nadó hacia ningún lugar hasta que dejó de moverse. Pero antes de morir, pudo escuchar una voz. No sabía si fue causada por el delirio. Solo la escuchó. Era majestuosa y severa. Era la voz de Dios, que le habló y le dijo que la condenaba por sus pecados y que por el resto de su existencia viviría maldita, recordando lo que hizo. Porque si es su voluntad, mandaría osos a matar cuantos niños quisiera. Pero ella no tenía derecho alguno sobre la vida de nadie. Y así fue condenada a vagar, con una horrible apariencia. Aquí empieza la segunda parte.
Hace no mucho, calculo que por ahí del 2017, viajé a varios lugares donde habían constantes avistamientos del ser. Y así me encontré con la historia más fabulosa y terrible de todas. Conocí a una mujer cuya identidad y residencia me guardó por súplica y vergüenza suya. Esta mujer, a diferencia de la anterior, era buena madre. Una buena madre que cometió dos graves errores. Uno fue ir a bañarse al río durante el atardecer, dejando a su bebé entre los árboles. El segundo fue despojarlo de lo único que lo hubiese protegido de las tinieblas. Siempre se negó a bautizarlo. Así que, cuando regresó, después de un baño bajo el cálido y rojizo sol, divisó una figura de espaldas que lloraba mientras mecía al niño. La mujer se acercó paso a paso. No supo identificar las advertencias. No supo lo que significaba el sombrero de tule. No vio las hormigas alrededor. Solo quería saber quién cargaba a su bebé. Se acercó hasta que estuvo a pocos pasos de distancia. Tocó su hombro. Y la tule vieja se dio vuelta, mostrando su verdadera forma. Y la mujer vio bajo el tule un rostro horrible y arrugado, que sonreía con los dientes podridos y las encías chorreando pus, que tenía ojos blancos, con gusanos en su interior. Tenía el cabello enmarañado y cargado de tierra. Y vio su rostro, lleno de agujeros de los que caían larvas al menor movimiento. De ella se mecían sus senos putrefactos cargados de leche. Y de uno se alimentaba su bebé. Del otro caían gotas de leche materna negruzca que atraía a las hormigas a comerse su piel. La mujer no pudo ni gritar ni correr, pero el horror de aquella figura la tenía absolutamente paralizada. En segundos, la valentía luchó contra el miedo, donde el miedo salió vencedor, y la mujer decidió correr, despavorida, sin mirar atrás, dejando al bebé en brazos del ser, abandonándolo para siempre. Fue difícil lograr que me contara la historia. Temblaba de solo intentarlo, pero juraba a lágrima viva que era verdad. ¿Qué hace uno cuando alguien te cuenta una historia así? Obviamente decidí creerle y escuchar sus advertencias, que decían: del río al atardecer hay que temer, del llanto a la orilla hay que correr, pues si ves el tule, no hay nada que hacer. No voy a dormir. Vamos de mal en peor. Ustedes saben que yo soy sonámbula. Les he contado eso. No, soy sonámbula, ¿verdad? Bueno, debo decir que esta historia me gustó muchísimo por una razón. La primera historia para mí es en los temas que vivo todos los días, en los temas que tengo que estar investigando todo el tiempo, que la gente me pregunta. Entonces, por eso cuando la historia se desarrolló, yo, ah, ok, esto es un viaje astral, esto es el plano esto, esto es el plano esto. Debo decir que no soy, ¿cómo se llama?, conocedora de las leyendas urbanas, entonces no me sabía la historia de la tule vieja. Por un momento la confundí con la de la llorona, ¿verdad?
Y entonces eso me mantuvo cautiva toda la historia porque no me la sabía. Entonces realmente esta historia, la otra me encantó porque era una historia súper real, pero esta historia la disfruté como cualquier otro oyente. Así es que me parece que es una excelente historia para manejar camino hacia a Guanacaste, esas rectas oscuras a las 2 de la mañana, una cosa así. Y la voz es espectacular. La par, o sea, todo oscuro y con jamás. Yema a la par, no. Riéndose. Y no, Dios mío. De hecho, no sé qué tanto de premonición será, pero yo estoy en este momento en Guanacaste y de hecho no. Me voy aquí manejando de noche. Cállate. Pero díganme una cosa, ¿usted habla así o es que realmente está poseído? Cualquiera de los dos. No, de hecho, bueno, aquí saludos a Leonardo René de Guapiles que nos está saludando. Ahí ya me imagino que le va a tocar salir ahora en un rato y bueno, con esas historias en la cabeza, quién sabe. No, a mí me fue bastante mal, Oscar y Cindy, yo hice trampa. Bueno, ustedes no me vieron, pero yo sé que Jeff y los chicos que están ahí viéndonos se dieron cuenta que en un tiro abrí los ojos y volví a ver para allá porque juré que algo se movió. Entonces yo dije, bueno, no, rayos, para censurar la palabra, yo dije, rayos, lo estoy viviendo, o sea, ¿está pasando? O sea, es que los sonidos están tan bien hechos, o la parte del agua, por ejemplo, o sea, ajá, yo sentí como que estaba ahí. Ahogándose. Y luego, exacto, y luego uh-huh, sentí que algo se movió, y yo dije, no, madre, tiene que abrir los ojos, porque o alguien salió de un cuarto, y efectivamente lo están viendo ahí enviajado con los ojos cerrados, o yo no sé, o sea, pero sí se están sintiendo de una forma espectacular que, bueno, yo creo que ya muchos queremos escuchar la tercera y además que la gente está metidísima. Estoy viendo, insisto, los comentarios y un montón de gente está como yo, lo están viviendo realmente. Así es, totalmente, y no, de hecho, saludos a Luis Diego que nos comentaba, dice Wilson, que están solos con esos audios, sí, yo definitivamente creo. Y Jeff, contanos, ¿cuál es la experiencia de grabar un audio como este? ¿Cómo te preparas para meterte en el papel? Y un poco, ¿qué pasa por tu mente cuando estás haciendo este tipo de audios? Para mí es algo sumamente divertido. A mí me encanta todo lo que son películas de terror, historias de terror, etcétera, etcétera. Y de hecho, cuando me dieron el pitch de la idea de la producción detrás del podcast, era con respecto a la posibilidad de ir contando, narrando historias de terror e incorporar también lo que son leyendas costarricenses, pero tal vez darle el twist al 2020. Y justo eso que comentaba Chris con respecto a los efectos, apenas me dijeron que iban a tener 8 de ellos, dije, tengo que ser parte de este proyecto. Y tenemos la dicha de tener a José, los guiones que él escribió son increíbles. O sea, es lo que ustedes llevan escuchando en este momento, solo una muestra de lo que se viene. Y tuve también muy buena dirección, que fue con Eric y Pablo, que me estuvieron ayudando en todo lo que era ya la interpretación de las historias. Y de experiencia personal, simplemente soy otro fan. Yo de pequeño me acuerdo cuando mis padres escuchaban todo lo que eran las radionovelas o historias que pasaban cuando yo era súper pequeño, unos 5 o 3 añitos, algo así por el estilo. Y que llevamos literalmente décadas de no experimentar algo así. Entonces, que aparezca una productora que se apunte a algo tan riesgoso como elaborar un show a través de efectos de sonido solo para asustar a personas. Yo dije, sí, no, tengo que jugar. Así es. No, y un detalle que es súper importante que todos lo sepan, estos porciones, estos podcasts los vamos a estar subiendo a Spotify, donde por supuesto que el efecto es muchísimo más envolvente. Acá por la transmisión tal vez se pierden algunos detalles o algunas cositas que pasan, pero les contamos, vamos a estar publicando a través de nuestras diferentes redes sociales la dirección del podcast, así que no se pierdan, conéctense con nosotros a través de Mimofonías, a través de la gente de EXA, que también nos ha estado apoyando en este proyecto, y que bueno, porque vienen muchas cosas interesantísimas más. Si les parece, y una vez más, no estoy seguro que sea una buena idea, pero vamos para la tercera historia de la noche, recordándoles que además vamos a tener otro especial el viernes 13, así que ojalá que Cindy y Chris se puedan apuntar para ese viernes 13 que de claro, casualidad nos quedó en esa fecha. Yo tengo una historia, yo voy a participar con una historia que les voy a contar, bastante fea. Dele, Cindy, yo nada más quería preguntar antes de arrancar el tercero,
¿cuánto dura aproximadamente? Ya te confirmo exactamente un segundito. Un promedio, no importa. 11 minutos con 30. Ah, es la puerta del baño. No, es que no diga la verdad. No. Uy, vea, detrás de la cortina se le está moviendo. Ahí hay ventana. Sí, hay ventana. Está abierta. Pero vuelva a ver, tranquilo. Ah, bueno, porque se está moviendo. Sí. Vea, si empieza a sentir frío, si le huele feo y empieza a sentir así vibración rara, jale. Ok, si ven que me son señales. Antes ya se desconectó. Muy bien. No digo, porque nos quedan 10 minutos para llegar a las 12 de la noche. O sea, literalmente estamos pasando la noche de Halloween con historias de terror que nos están poniendo los pelos de punta. Entonces, por eso quería saber si vamos a llegar a las 12 de medianoche con esta historia, nada más. Así es, quedamos justamente encima. Y bueno, vamos a ir hacia la tercera historia de la noche. Recuerden que el viernes 13 estaremos también con otra transmisión más. No se olviden de participar a través de Facebook de Mimofonías, para que puedan, sí, se quedó con la idea, ¿verdad? El Facebook de Mimofonías, porque aquellos que se animen a hacer una historia y mandárnosla, vamos a estar haciendo una producción para que se incorpore como una cuarta historia el día del viernes 13. Así que, bueno, sin más, vamos para la cuarta historia, porque somos valientes, eso es lo que hay que decir. No parece. Así es, y venimos con la carga pesada. Apaga la luz para que no puedan vernos. Es mejor así. Mientras te cuento uno a uno los horrores del pasado, ya sabes que a este es mejor conocerlo. Cierra los ojos. No hay nada que ver. Pero escucha con mucha atención. Una rama rota. Una voz. O una respiración cercana. Respira. Pero no te relajes demasiado. Que no se te olvide. Ellos también nos escuchan. Mimofonías. Relato 4. La Llorona. Cuando mi abuelo estaba vivo, iba yo muchas veces a su hogar, en un lugar llamado sospechosamente el Cerro de la Muerte. Nunca me atreví a preguntarle cuál era la razón por la que llevaba ese título tan oscuro. Quizá porque temía que la respuesta fuera que era porque en ese cerro habitaba la muerte. Vivía en una cabaña sin luz eléctrica, aunque más por su afán de conseguir la soledad y el aislamiento de un mundo que ya no comprendía, si es que alguna vez lo hizo. Ya imaginarán que el agua provenía de un pozo, el cual estaba a unos 50 pasos de la casa. ¿Alguna vez han utilizado un pozo para sacar agua? Si no, hay muchos seguro que lo saben que de vez en cuando, y con más frecuencia de lo que esperarían, aparecen objetos y cosas que se podrían llamar, cuando menos, curiosas. Recuerdo una vez que de niño me encontré un guante. Seguro opinan que no suena como algo digno de mencionar. Piensan que probablemente alguien debió considerarlo basura y en desuso, y simplemente se deshizo de él. Pero la razón por la que nunca he olvidado esta experiencia, aún sin haberla mencionado a nadie hasta el día de hoy, es porque el guante que encontré estaba absoluta y completamente blanco. Pulcro. Sin una mancha. Y no era un guante de albañil, no. Era un guante femenino, largo y elegante. Les he contado sobre el pozo porque es lo primero que se ve al llegar.
¿Y por qué ahora? Justo cuando el último rayo solar se ha disuelto, me toca ir hasta este una vez más. Tuve algunos retrasos en el viaje. Por alguna razón, cada vez que manejaba sentía un gran cansancio que me hacía detenerme. Pero entonces estaba totalmente reparado. Me hizo pensar que el cansancio era una forma hábil del cuerpo para prevenirme de algo. Hay algo que me hace sentir que estoy en otra parte, que no estoy en la cabaña de mi abuelo. Se siente como si le perteneciera a alguien más. Desde el incidente del guante, comencé a sentirme nervioso cada vez que debía ir por agua. Tantos años después y aquí sigue estando la misma sensación. No he podido evitar tragar saliva al llegar hasta el borde del pozo. Me he dado cuenta de este acto involuntario justo al momento en que una gota no fría, sino glacial, me corrió de la frente al ojo, al cual hizo cerrarse. Debajo, no podía ver nada más que oscuridad, un espacio negro como un gran ojo, y mi piel sintió lo que se siente cuando alguien te está... Por favor, no detenga esta reproducción, no servirá de nada. Prometo que voy a ser lo más breve posible, pero debo contarle bien para que me entienda y no me juzgue o crea que estoy loco o un estafador. Necesito que sepa mi historia. Lo necesito. Y no me importa si me cuesta la vida. No me importa nada. Esto tiene que saberse. Esto que está pasando es lo más inhumano y grotesco que alguien pueda imaginar. Mi nombre es Juan Diego San Vicente Cabrera. Aunque ya no existan registros sobre mí, así era como me llamaba. Como me llamo. Le pido que por favor apunte mi nombre. Es importante que se sepa que alguna vez existí. Se lo pido de rodillas. No es justo vivir así, aceptando no existir. Solo me queda respirar hasta que... No sé en qué momento pasó. ¿En qué momento fue que nos volvimos adictos a los teléfonos? Recuerdo una y otra vez sentirme dentro de mí y que no tenía control sobre mi vista, mis manos y mi atención. Que estaba preso en mi cabeza y que mi cuerpo era utilizado y controlado para hacer cosas que yo no quería. ¿Por qué me quedaba hasta tan tarde viendo videos absurdos, vacíos, leyendo noticias intrascendentes y creadas para distraernos? Muchas veces me enojaba conmigo mismo porque estaba como hipnotizado, moviendo mecánicamente el dedo pulgar hacia abajo y hacia arriba durante segundos, durante minutos, durante horas, que se podían convertir en días y meses. ¿Cuántos años de nuestra vida vamos a haber estado solamente mirando el celular? ¿Dos? ¿Tres? Quizá más. Pero entonces, luego del acto de rebeldía que me apartaba del teléfono, muy rápidamente, y sin darme cuenta, estaba otra vez con la pantalla en la mano, yendo y viniendo entre aplicaciones, como sin notificaciones, como un adicto que se mueve por inercia, por necesidad, necesidad de satisfacción instantánea, de colores e imágenes fuertes, de sonidos repetitivos, como repetitivo ese acto de caer una vez más y regalar el tiempo a la nada, al confort. De igual manera, y aunque era de los... Y aunque en muchas ocasiones tapaba la cámara de la computadora, nunca creí que había alguien vigilándome todo el día, ya que no era una persona importante. Nunca estuve involucrado en movilizaciones hostiles ni en grupos de contra. Me creía el ser humano menos particular del país entero. Bueno, aún con... Por favor, entiendo que esto es muy difícil de creer, pero necesito que lo haga. Estoy desesperado. No me queda nada más. Es lo último que voy a hacer en mi vida. Y quiero pensar que significó algo. Que mi vida pasó sin dejar ninguna marca. Ninguna marca más allá de... Entiendo que lo que hice estuvo mal. Que de hecho es horrible. Que mucha gente quisiera verme muerto. Que les parecería un castigo justo. Y no los culpo. Creo que merezco un castigo. Pero creo que el que tengo es... demasiado. Sé que son rodillos, que soy un asqueroso, un cobarde, menos que un gusano.
Pero estoy enfermo. De verdad que no puedo hacer nada. Merezco estar encerrado. Merezco un castigo acorde. Pero no puedo vivir más así. Me vigilaban desde hace tiempo. Me lo confesaron. Me enseñaron horas de mi vida. Grabadas con ambas cámaras de mi teléfono. Y con el micrófono activo. Y funcionando mejor de lo que funcionó nunca. Con la locación exacta, minuto a minuto. Me enseñaron mis atrocidades y me obligaron a verlas de principio a fin. A pesar de mis gritos, de mis súplicas, en un momento vomité y solo conseguí que me mantuvieran a golpes, me tiraran al suelo los restos de pan y mil y seguían tibios. Y frente a mí, la pantalla más grande que cabía en la sala. Comandantes guardando una habitación, un volumen especial para aturdir. Y el sonido de jadeos, y el llanto, de gritos y súplicas durante muchas horas. Tenía entonces dos opciones: revelar al público el material donde se podía apreciar la clase de monstruo que era, que soy. Vivir para siempre bajo el odio de cualquiera que supiera de mí. Ser condenado y llevado a una prisión donde se perdona todo menos lo mío. Donde los días iban a estar contados. Era esa opción. O esto. Si pudiera devolver el tiempo, juro que escogería lo primero. Ser condenado a una muerte terrible. Ser condenado a una muerte horrible. En una celda. Mientras mi familia carga con el odio y la furia de la masa. Lo preferiría. Prefiero eso a estar aquí donde estoy. Donde pasaré el resto de lo que me queda de vida. Por eso es que estoy haciendo esto. Porque ya no me importa. Alguien tiene que saberlo. Alguien tiene que decirle a los demás que esto es real. Que todas las personas que tienen el teléfono están siendo vigiladas. Todos los días. A toda hora. Por más escéptico que usted sea, le pido que por favor me crea. Y luego que lo haga. Hablo muy, muy en serio. Porque soy yo en este momento. Que vigilar a usted. El cielo se puso oscuro en un momento y vi a aquella mujer de aspecto inerte y frío, de cabellos color negro brillante, en el que podía reflejar mi rostro, y vi que ella, la que por noches hizo conmigo de un abrazo un refugio, era la misma razón de mis tormentos. Era esa voz llorando en mi cabeza. Wow. Estos muchachos, yo realmente no estoy seguro de que sea tan buena idea que conozcan nuestros IP. Pero bueno, vamos a incorporar a Eric. Eric, ¿Cómo llegamos a eso? No sé qué pasó, algo se metió. ¿Cómo llegamos a eso? Estábamos contando la historia de la Llorona, algo se metió, no fueron ustedes, ¿qué pasó? No, mentira. Mae, ¿cómo llegamos a eso? Es una pregunta, mae, con miedo. A mí me da mucho miedo el tema de que me vean. Me da mucho miedo. De hecho, mientras estaba escribiendo la historia, tenía el teléfono metido así como debajo de las cobijas porque decía, mae, creo en esto. O sea, si no fuera porque me da tanto miedo, mae, no lo hubiera escrito. O sea, fue una idea. Ya. Yo, la verdad es que estuve todo el rato metida con el tipo del pozo, ¿verdad? Hasta que llegó un momento en el que
cuando comenzaron a hablar de que nos estaban observando, definitivamente no pude dejar de pensar que nos observan en todos los planos, ¿verdad? Y en esta historia logré meterme no solo en la parte cibernética, ¿verdad? Que nos espían, y eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, no desde que Netflix lo dijo ahora en un documental, que sabemos que nos espían, pero hasta qué punto, ¿verdad? Nuestra vida está sumergida ahí y perdemos nuestra propia vida. Eso fue lo que me puso a reflexionar la historia. Por supuesto que está bastante fea, pero fuera del susto lo pone a uno a pensar, ¿verdad? Qué tanto, ¿verdad? Estamos siendo vigilados en todos los planos y también en ese plano cibernético. Y hasta me identifiqué con el señor que pedía ayuda, porque yo dije, ay, pucha, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó. Sí, a mí me dio un cargo de conciencia terrible. Sí, mae, yo no sé si lo captaron en esta ocasión, pero a mí me... Una de las cosas que me da miedo es que a la persona a la que pondrían a hacer este trabajo es tal vez a la persona más horrible que pueda haber, ¿no? Es a la persona que puede... Entonces, el hecho de no solo que me puedan estar viendo, sino que esté viéndome una persona así... Sí. Sí. A mí realmente, como les digo, o sea, sí me da miedo. O sea, no es así como que uno llega y lo escribe y se va tranquilo a dormir, como a otro día, otro cuento. No, es, o sea, que no sí, se puede, es real. Sí. A todos nos observan por medio de los dispositivos. Yo termino de hablar con ustedes y le pongo sticker a mi cámara. No, yo también. No, en serio. Sí, en serio. Es una práctica de Edward Snowden. De hecho, que hay fotos de Zuckerberg, sí, donde se ve que el mae le tiene todo, o sea, sí, todo estampado, sí, sí. ¿No? Y él debe saber por qué. Exacto, él sabe. Sí, a mí realmente, además, me sacó, porque además yo estaba esperando otra cosa. O sea, entonces eso que uno está como esperando de que ya viene, y que te saca completamente como del confort, el que, sí, la historia va a ser X o va a ser Z, y resulta que no, te llevan por otro lado y te van sacando como esa tabla de seguridad que sentías y simple y sencillamente te deja más a merced de cómo se llama, de la historia. Entonces ahí todavía más fuerte los sonidos, todo el tema de cómo se llama, de cómo te ver reflejado, porque el que no se vea reflejado, el que no sienta que pierde su tiempo al frente, su vida al frente de una pantalla, la hacen perderla, nos la hacen, o sea, ahí está hecho específicamente para que usted no se quite, o sea, no, estamos ahí atados todo el día, todos. Creo que eso, hablo bajito porque ya no doy más, ya estoy así como así, pero creo que eso es parte también de lo del terror de todo esto, ¿verdad? O sea, es el terror de la historia y el terror que es lo que nosotros estamos viviendo, entonces es un juego de lo estoy escuchando, pero a la vez, pucha, lo que estoy viviendo, es una combinación espectacular, espectacular. Así es, Eric, no, felicidades completamente, la verdad es que realmente hemos estado en esta hora, este proyecto que me tiene muy entusiasmado, muy asustado, dicho sea de paso, porque realmente sí lo mete a uno completamente, y vean, cuando esto lo suban a Spotify, vayan, escúchenlos con unos buenos audífonos, yo estoy con unos muy buenos audífonos, entonces el sonido es súper envolvente y te metes completamente en la trama, más allá de solo lo que dices, sino solo todo lo que te hace vivir y te hace sentir realmente este tipo de iniciativas. ¿Saben qué me gustó mucho de este audio? Que estamos como vos lo dijiste al inicio, es la Llorona, entonces la gente está esperando y estamos esperando el famoso grito de la Llorona, pero me gustó muchísimo que nos pudieran mostrar otro tipo de terror, ¿verdad? Un terror que es más físico, un terror que corresponde más a... No es que el otro terror no sea real, claro que los ataques espirituales existen, pero los ataques cibernéticos y el espionaje cibernético es parte de una vida cotidiana y es parte de un terror muy genuino al cual la gente no le tiene miedo, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención del audio. No le tenemos miedo a los ataques a los cibercriminales, no le tenemos miedo a que nos espíen, no le tenemos miedo a que estamos siendo controlados y nuestra mente está siendo controlada el 100% del tiempo con todos los dispositivos que tenemos. Entonces, poco a poco me gustó mucho del audio, o me dejó por lo menos esa moraleja, que poco a poco vamos perdiendo vida por estar conectados. Pues sí, claro.
Totalmente, la verdad es que, bueno, acá tenemos varios comentarios de la gente metidísima, recuerden que el viernes 13 estaremos con la segunda parte porque tenemos otros tres audios y estamos esperando que ustedes a través de nuestra página de Mimofonías nos manden una historia para poder producirla a través de toda esta tecnología de audio 8D, que tal vez, Eric, sería tal vez muy interesante que nos contés un poco cómo es ese proceso de grabación, o sea, en qué se diferencia a otros procesos, vos que estuviste bajo la dirección de esta grabación. Ok, sí, voy a serte sincero, o sea, mi parte de dirección sí fue más, digamos, con la parte de ya la producción de la voz, ¿no? Trabajando con Jeff. La diferencia de esto es que, bueno, lo que te hace el sonido, a diferencia de un sistema clásico que sería L y R, ¿no? Es como tener a la izquierda. Esto lo que te hace es que te crea, se llama 8D, pero lo que hace es que te crea como un ambiente envolvente, ¿no? Por eso los audífonos son tan importantes, porque el sonido puede pasarte desde atrás a la izquierda y ser un sonido que pasa de atrás a la izquierda y que se corre a la derecha, ¿no? O sea, está jugando todo el tiempo con más minuciosamente con donde pueden estar ubicado el sonido. Y eso, bueno, en terror funciona mejor que en cualquier otro, ¿no? Que en comedia. Porque hay un momento, digamos, en la Tule Vieja, para hacer un ejemplo más claro, donde a ella se le pierde el niño, ¿no? Entonces, lo que el editor crea, que estaría bueno, tal vez que viniera uno de los editores como para que hablara más de esto la próxima, pero lo que el editor crea es un espacio donde el sonido se está escuchando dando vueltas. Entonces, vos sentís lo mismo que esta señora, ¿no? Que acaba de perder a su hijo, que lo escucha, pero no sabe de dónde viene el sonido porque crea un giro, ¿no? Eso en un audio estéreo no lo podríamos crear, o sea, iría de un lado al otro y sería una cosa más. En cambio, esto te hace sentir como una sensación más de estar en el lugar, en el contexto. Además que es un excelente ejercicio para la imaginación, ¿verdad? Porque todos escuchamos el audio, pero todos nos imaginamos escenarios diferentes, un río diferente, una selva diferente, una vegetación diferente. Entonces, el ejercicio como tal me parece espectacular. Muchísimas gracias. Definitivamente espectacular. Y ahí, Cindy, le das a una cosa que siempre me ha maravillado mucho y es esa capacidad que tenemos, además de acercar a través de este tipo de audio podcast, de acercarlos a nuestra cotidianidad. Y eso yo creo que es como a lo que más le agrega como tres rayitas de terror, porque estamos en nuestra zona, entonces, eso que decías de lo del río, cierto, yo tengo clarísimo cuál era el río en el que estaba pasando eso, y definitivamente la próxima vez que tenga que ir por ahí, digamos que no lo voy a ver con los mismos ojos. Mientras no le dé por tomar leche materna. No, joven, no. Yo tampoco conocía la historia de la Tule Vieja, de hecho, mucha gente no la conoce, ahí estaban escribiendo mucha gente que no conocía. Sí. No la conocía. No, es bien interesante, ¿no? Esa versión. Y tienen otras, o hasta el momento tienen esas solo esas tres. No, ya hay grabadas seis. Ah, ok. Me está diciendo, bueno, estoy escuchando aquí a Oscar decir que el viernes 13 de noviembre vamos a pasar por esta misma dinámica las otras tres, ¿no? Okay, así es, vamos a estar con las otras tres y esperamos que el público se apunte a conectarse a través de nosotros con Mimofonía para que nos manden esas historias para ver cuál es la más interesante y bueno, pondremos a Cris a que las lea todas con calma y a medianoche con una de día. Sí, por favor, se los agradezco. No, bueno, este proyecto está increíble, me encanta, y desde la parte de radio, yo sé que estamos analizando la parte de terror, pero la parte descriptiva, la parte auditiva, la narración que utilizan, o sea, incluso la pronunciación, la dicción, es que todo está perfecto, está demasiado bueno, demasiado bueno. Hay que buscarlo de una vez en Spotify. Así es, ¿no? De hecho, esperamos pronto. ¿Cómo aparecen? Mimofonías en Facebook y próximamente, apenas tengamos el canal ya en Spotify, vamos a estar comunicando cuál es, claro, sin duda alguna. Pero bueno,
Bueno, gente, realmente ha sido una experiencia espectacular. Yo realmente estoy aquí. Me encantó un comentario que hicieron. Voy a ver si lo tengo, si lo puedo recuperar. Que dice que mejor sigamos el programa hasta las 6 de la mañana porque no quiere quedarse solito. Sí. Yo creo que es una buena idea. No, yo no apoyo eso. Total. Pero bueno. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado este ratito. Vamos a incorporar a los otros chicos. De verdad, impresionante, José, Eric y Jeffrey, realmente los felicitamos muchísimo. Les deseamos que sigan impulsando este tipo de arte. Yo realmente me encanta este tipo de iniciativas, sobre todo de historias, y creo que acá tienen muchísima beta creativa y que pueden explotarlo de una forma muy valiosa para que todos lo podamos disfrutar de la mejor forma. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Después de que hable Joffrey, no dan ganas de hablar. Todo se escucha mal, yo no sé por qué. Sí. Siente que lo habló Satanás. Con solo el agradecimiento ya asusta. Bueno, yo voy a intentar dormir, pero antes tengo que decirle a Dani González, Dani con doble I, que me escriba al Facebook de EXA por mensaje privado, porque se lleva la cajita con las entradas a Nova Cinemas, porque estuvo metidísimo, estuvo comentó de los videos, todo se lo tiró. Así que, Dani, poneme un mensaje ya para explicarte cómo vas a poder tirar tu caja. Y bueno, los demás, buenas noches y ojalá que logren dormir o lo intenten por lo menos. Así es. Cindy, tal vez un mensaje de cierre. Sí, de verdad, muchísimas gracias por invitarme a ustedes, a los chicos de EXA también, que nos dio la oportunidad de escuchar, y a estos talentosos chicos, de verdad, gracias por hacer ver este tipo de escenas. Cuesta mucho que a la gente le gusten las cosas de terror, y cuesta mucho que la gente se anime a hacer cosas de terror, porque hay un tabú muy grande con eso. Nadie quiere hablar del diablo, nadie quiere hablar de terror, nadie quiere hablar de cosas de miedo, porque hay un tabú súper grande. Entonces, de verdad que yo estoy súper orgullosa y contenta de haberlos conocido. Apenas tengan el Spotify, por supuesto me lo pasan, porque yo siento que entre todos tenemos que apoyar también los temas que nos gustan, y si nos gusta el terror, qué genial que haya gente como ustedes que pueda plasmarlo de esta forma, y como lo hacen en este 8D, ¿se llama? 8D. En este 8D, la verdad es que mi experiencia fue completamente diferente. Casi siempre me toca ser expositora, nunca espectadora, y en esta ocasión lo disfruté un montón, así es que me voy a disfrutar todos sus audios. Muchas gracias. No, y definitivamente agradecerle a todos los que estuvieron con nosotros en la transmisión, se quedaron prendidísimos y eso nos pone muy contentos. Ya saben, el viernes 13 tenemos 3 nuevas historias que van a venir, así que por favor no se pierdan, estén muy atentos a las redes sociales de EXA, a las redes sociales de Region Gamer y a las redes sociales de Mimofonía, que esperamos muy pronto tenerles noticias de este gran proyecto y esta gran iniciativa. Así que, sin más, duerman los que puedan. Tapen las cámaras. No, esa proximidad, perdón que me devuelvo un momentito al comentario antes de hacer el cierre, pero esa proximidad a la realidad y la cotidianidad realmente es lo que me tiene como pensando a 500 kilómetros por segundo, ¿verdad? Es impresionante esto. Pero bueno, sin más, para los, y bueno, y faltan los otros, ¿verdad? Así que vamos a ver con qué nos vienen. Así que sin más, muchísimas gracias a todos. Chris, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cindy gracias. También, Eric, Geoffrey y José, realmente fue un placer tenerlos esta noche y esperamos vernos muy pronto. Feliz noche y que la pasen súper bien. Hasta chao. Luego. Dulces sueños. Chao. Dulces sueños. Chao.